Bueno, muy buen día. Nuevamente hoy en Seguridad al Servicio de la Productividad tenemos este curso de responsables sin licencia y vamos a hablar del estándar 2. Ese estándar que tiene que ver con esa gestión integral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el ítem de evaluación de prioridades. Por eso vamos a evaluar el recorrido. Ese ítem número 3 del estándar 2, donde hablamos de la evaluación e identificación de las prioridades, donde hablamos de la evaluación y la identificación de las prioridades. Entonces, acá hacemos la revisión y la inspección preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es a revisar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para poder redireccionar o redirigir las actividades o acciones en el sistema con el objetivo de reducir las pérdidas, siempre pensando en resultados. Entonces, los diferentes componentes del sistema de gestión, ¿cierto? Tenemos el planear, tenemos el hacer, tenemos el verificar y tenemos el actuar. Y en cada uno de esos componentes, en este proceso de evaluación, vamos a revisar esos ítems que hacen referencia a los diferentes estándares. Entonces, tenemos 7 estándares: el recurso y la gestión integral, que hacen parte de ese planear. El hacer, esa gestión de la salud, esa gestión de los peligros y riesgos y la gestión de amenazas. Y ya en el verificar, esa verificación del sistema a través de los procesos de auditoría y el actuar, pues esos resultados que estamos obteniendo, o en este caso, dependiendo del resultado de la evaluación y de las prioridades definidas, se establecen esos planes de mejoramiento. Entonces, aquí tenemos eso, esos componentes. Ahora, ¿cuál es el sustento o el soporte legal? Entonces, por un lado, primero tenemos el decreto 1072 del 2015, donde nos hablaba de una evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es diferente a lo que estamos estableciendo, lo que se ha definido en la resolución 0312. En este momento, lo que había que hacer es verificar unos ítems que van desde el 1 al 8 y validar qué tanto desarrollo tenía la organización en el cumplimiento de estos elementos. Y se establecieron 3 parágrafos adicionales. Pero cuando nace la resolución 1111, que posteriormente es modificada por la 0312 del 2019, ya nos aclara el camino y nos define un panorama mucho más fácil para poder dar cumplimiento a lo definido en el decreto 1072. Y aquí nosotros empezamos a encontrar unos elementos bastante curiosos, porque solo hasta el capítulo tercero, en estas empresas que tengan más de 50 trabajadores de los niveles de riesgo 1 al 5, es donde ya se incluye como obligatorio la evaluación inicial del sistema de gestión. Pero independientemente que no esté contemplado en todos esos estándares mínimos a evaluar, es claro y necesario hacerlo o realizarlo, sino que nos da la facilidad de que aquellos componentes que inicialmente no se han identificado como obligatorios, les podamos dar un cumplimiento con la valoración más alta. También encontramos aquí en este mismo artículo, encontramos la definición de los indicadores del sistema de gestión. Entonces, igual independientemente, tenemos que estar haciendo un monitoreo no solamente anual, sino dependiendo de la frecuencia de los indicadores. Ahora, ¿nosotros qué encontramos? Nosotros encontramos también en esta resolución, en el capítulo cuarto, hay unas disposiciones comunes y en el artículo 22, acreditación del sistema de gestión. Entonces, aquí ya nos está hablando que habrá una visita de verificación que se realizará cada 4 años y que debe estar el sistema en un cumplimiento de estos estándares mínimos al 100%. Entonces, eso es una certificación de acreditación y pues este es un proceso que va a desarrollar el ministerio directamente. Ahora, también encontramos el artículo 25 que nos habla sobre la fase de adecuación, transición y aplicación de la implementación. En este momento ya terminamos las fases iniciales y ya estamos en una fase de inspección y vigilancia, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros entramos a mirar las diferentes fases. La fase 1, que fue la evaluación inicial en en este caso, pues, junio a agosto del 2017, pero que ya se había definido en el decreto 1072. Después vinimos con esta fase número 2, que era la implementación de los planes de mejoramiento. Después, en el 2018, de enero a diciembre, nos dieron otro tiempo de transición para poder realizar los ajustes necesarios y ya en seguimiento y planes de mejora, aquí en enero, a octubre del 2019,
se hacía nuevamente una autoevaluación, ¿cierto? Y se establecían y se debían registrar los planes de mejora en las ARLs, ¿sí? O sea, se suponía que en este periodo, después de octubre, ahí hacíamos el autodiagnóstico, establecíamos planes de mejora que nos permitieran definir los planes de trabajo para la implementación en el año 2020. Entonces, ya estamos en este momento, es importante que lo comprendamos, que ya estamos en este momento en esa fase de inspección y vigilancia. Pero, ¿qué tenemos que hacer año a año? Tenemos que hacer autoevaluación, plan de mejora y formular el plan anual del siguiente año, del año correspondiente. Entonces, en este momento nosotros tenemos que haber realizado ese proceso de autoevaluación y haber establecido un plan de mejora que está alineado con el plan de trabajo del año 2020. ¿Sí? Entonces, es importante que esos son los diferentes momentos. Ahora, ¿qué es importante también? Acá me habla de la tabla de valores de los estándares mínimos. Entonces, ¿ahí qué se hace? Entonces, se establece que para calificar cada uno de estos ítems de componentes que componen los numerales, para calificar cada uno de estos ítems que componen los numerales de los estándares mínimos, se toman a la tabla de valores que está definida. Adicionalmente, en los ítems de la tabla de valores que no aplican para las empresas menos de 50 trabajadores, ¿cierto? Calificadas en el riesgo 1, 2 y 3, se le otorgará o se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna no aplica. Entonces, miremos acá que ya tenemos un proceso de unos elementos de calificación porque nos dan un instrumento, ¿cierto? Y se debe calificar como cumple, no cumple o no aplica, ¿listo? Entonces, ahí es fundamental que lo tengamos en cuenta. Aquí, entonces, ya tenemos aquí esta tabla de valores y calificaciones que nos listan los diferentes componentes de los estándares mínimos y que nosotros debemos entrar a evaluar que si obtenemos, dependiendo del resultado, si es crítico, si es moderado, aceptable o es aceptable, ¿cierto? Acá nos están diciendo específicamente qué debemos hacer. Entonces, en el caso de que nos dé crítico, sea menor al 60%, se debe realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo el plan de mejoramiento inmediato. Y se debe enviar a la ARL el avance de cumplimiento, ¿cierto? Y el seguimiento anual y el plan de visitas de la empresa con valoración crítica por parte del Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Entonces, acá me dice que debería enviar a la respectiva administradora de riesgos a la que se encuentra afiliada el empleador o el contratante un reporte de avance en el término máximo de 3 meses. Entonces, si yo tengo una calificación de crítico, porque obtuve el resultado, obtuve un porcentaje de menor al 60%, entonces, si yo tengo una calificación inferior al 60%, si yo tengo un resultado de la evaluación menor al 60%, su valoración se definirá como crítico y la empresa deberá presentar el plan de mejoramiento y presentar avances a su ARL y tenerlo disponible para el caso de seguimiento o visita del Ministerio de Trabajo. Si ya tengo un resultado de entre el 60 y el 85%, se considera como moderadamente aceptable y pues se debe tener ese plan de mejoramiento disponible y se deben reportar avances no máximo de 6 meses después de realizada la autoevaluación. Entonces, si estamos por debajo del 85%, a los 6 meses debemos presentar un avance de mejoramiento a la ARL. Y si el puntaje obtenido es mayor al 85%, pues se debe mantener la calificación y las evidencias disponibles en caso de seguimiento por parte de los entes de control. Entonces, ahí es importante. También, ¿qué contamos en esta resolución 0312? Pues acá encontramos de que esta tabla de ítem de valores, ¿cierto? Que no apliquen para empresas con menos de 50 trabajadores, riesgo 1, 2 y 3, de conformidad con lo señalado, el no aplica, ¿cierto? Se tomará como en el máximo porcentaje. Y mire lo que dice acá, a partir de diciembre del 2019,
se deberá remitir copia de la autoevaluación del plan de mejoramiento al administrador de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliado la empresa. Entonces, mire que este artículo 28 del plan de mejoramiento tiene un requerimiento anual del reporte de los resultados y el plan de mejoramiento definido por la organización. También que encontramos en este artículo 28 de planes de mejoramiento, mire lo que nos dice el parágrafo, que en su momento ya las empresas no solamente enviarán a la ARL, sino que el ministerio va a determinar o va a definir una plataforma para que se suban, se registren, se envíen esas autoevaluaciones, esos planes de mejoramiento y ellos puedan realizar esa evidencia o control. O sea, ya estamos, mire aquí, a partir del mes de diciembre del año 2020, o sea, a partir del año 2021, ya tendremos que nosotros recordar de que ya no solamente será la ARL, sino que será el ministerio que se realizará el reporte. Entonces, esto es lo que tiene que ver con requisitos legales. Acá, roles y conformación o responsabilidades mejor. Entonces, ¿acá qué hablamos? Pues por un lado está el responsable del sistema de seguridad y salud del trabajo, por otro lado está la gerencia. Nosotros incluimos aquí en los representantes del COPAS o el Vigía. ¿Por qué? Porque ellos deben hacer seguimiento y conocer esos resultados en esas reuniones, porque se deben establecer los planes de trabajo alineados con estos resultados. Entonces, por eso es importante incluirlo ahí como parte de esos roles y responsabilidades que se tengan. Ahora, en el tema de las funciones, ¿qué se debe hacer realmente con este tema? Entonces, en esta evaluación e identificación de prioridades, nosotros debemos recordar que lo tenemos que tener documentado, ¿cierto? Dice acá que cuando se cumple con el ítem del estándar certificado, se califica, de lo contrario, ¿cierto? Será la máxima que dice acá. Cuando se cumple con el ítem del estándar, la calificación será la máxima del respectivo ítem. Recuerden que está desde el 0.5 al 1, el 2, dependiendo del ítem que se esté evaluando. De lo contrario, si no se cumple, no se tienen las evidencias totales al 100% de lo que define el ítem, la calificación será 0. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, acá no tenemos tintas medias. ¿Qué quiere decir? Que si el cumplimiento es parcial, la calificación real será 0. La única forma de que yo pueda calificar, darle la calificación máxima, es porque tengo el cumplimiento del ítem al 100%. El presente formulario es un documento público. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque ese documento, como debe ser documentado, debe estar firmado. Y mire lo que dice aquí, la información aquí consignada deberá ser veraz. O sea, yo debo dejar las evidencias de soporte. Por eso, la implementación de los sistemas de los años anteriores necesariamente deben estar disponibles para poder evidenciar estos resultados. Y la inclusión de manifestaciones falsas estarán sujetas a sanciones contempladas en la Ley 599 del 2000 y el Código Penal colombiano en el artículo 287, 288, 291 y 294. Entonces, mire que esto es un documento legal y deberá ser firmada por el empleador o contratante, que ya lo mencionamos, y por el responsable de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, eso es fundamental e importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos de que acá tendremos unos resultados y dependiendo de esos resultados, crítico, moderadamente aceptable o aceptable, se deben tomar unas acciones frente a los planes de mejoramiento y frente al reporte de las entidades como tal a las cuales ya se mencionaron. Entonces, ahí eso es fundamental porque no solamente es obtener el resultado, sino tengo que demostrar, establecer esos planes de mejoramiento y presentar esos reportes trimestral o semestralmente, dependiendo si estoy crítico o moderadamente aceptable. Y tener las evidencias de los aceptables. Entonces, ahí es donde cobra importancia, ¿cierto? El tener un sistema de información que le permita a la organización poder tener evidencias en el tiempo y poderlas mantener, ¿no? Recuerden, por allá por control documental, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, mire que acá tenemos una vigencia de periodo de este proceso, ya a partir del año 2019 será anual. Sin embargo, como lo venimos mencionando, dependiendo del resultado, se deberán hacer informes trimestrales o semestrales, ¿cierto? A las entidades correspondientes. Ahora, las sesiones o reuniones, pues acá realmente es un proceso
Entonces, el COPAS, pues dentro de su seguimiento y gestión, pues seguramente lo hará de manera mensual. La rendición de cuentas, como lo tengan definido, las personas que tengan responsabilidades dentro de esos planes de mejora deberán realizar rendición de cuentas. La auditoría que se realizará de manera anual y la revisión de la alta dirección que también digamos, por obligación, tenemos que hacerla de manera anual. Pero estos son los espacios donde se deben revisar los avances de los planes de mejoramiento y sus resultados. Ahora, en recursos, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el tiempo, necesitamos personal y aquí dependiendo del resultado, obviamente vamos a asignar un presupuesto para la implementación de los planes de mejora o para el mantenimiento del sistema de gestión. También ahí es importante y fundamental el hecho de que contamos con un sistema de información integrado a las finanzas de la organización, a esa área contable y administrativa o esa contable y financiera que permita definir esos montos, ¿cierto? Hacer seguimiento a esas partidas presupuestales para darle cumplimiento a los planes de mejoramiento y darle mantenimiento al sistema de gestión. Entonces, fundamental el hecho de que podamos contar con una herramienta que se pueda integrar a nuestros sistemas contables y de apoyo, porque eso va a permitir y va a reducir, digamos, los tiempos y los procesos de poder hacer esas integraciones. Ahora, ¿qué nos va a quedar como evidencia? Entonces, como evidencia, pues obviamente nos va a quedar digamos, el documento, ¿cierto? El documento como tal. Y nos va a quedar las firmas y las evidencias de la implementación de los planes de mejora, ¿sí? Por último, entonces tenemos que tener en cuenta de que este proceso requiere de la aplicación a la productividad. Entonces, en este proceso de aplicación a la productividad, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya lo mencionamos durante la presentación, es cómo yo puedo asignar un presupuesto, reducir las pérdidas que se puedan llegar a presentar, ¿cierto? Por la accidentalidad o por las desviaciones o por la enfermedad laboral. Recuerde que los riesgos laborales son pérdidas para la organización en productividad y también nos va a permitir poder gestionar posibles sanciones que se lleguen a presentar. Entonces, ahí está la aplicación a la productividad. Es cómo yo me integro el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con la gestión del recurso humano, cómo integro la gestión del recurso humano con las áreas de apoyo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista almacenamiento, inventarios, ¿sí? Todos estos elementos son fundamentales e importantes de que nosotros los tengamos en cuenta porque nos van a reducir los reprocesos en cada una de las instancias de la organización. Entonces, de esa manera vamos a poder asegurar el cumplimiento y ser más productivos y enfocarnos a los objetivos organizacionales. Entonces, nos encanta compartir con ustedes. Les deseamos abrazos, bendiciones y se cuidan. Y recuerden que en uno, idea la seguridad al servicio de la productividad, porque nuestro enfoque, sus resultados.